Un show fuera de serie ha llegado a nuestro país. Le hablo de un circo ruso que presenta a sus artistas patinando sobre hielo. El telón lo levantan con una participación colectiva. Es una presentación llena de magia, colorido y mucha fantasía. Es una magia completa, además de malabaristas, acróbatas, todo en una pista de 20 toneladas de hielo. Hielo natural. Alrededor de 20.000 litros de agua congelados. Los niños se quedan impresionados cuando ven aparecer a diferentes personajes de películas y cuentos. Como Tarzán y Jane. Quienes sorprenden con una actuación desde las alturas. O las princesas Rapunzel y Elsa. Así como Peter Pan, entre otros. Me ha gustado los cuentos, me ha gustado el cuando ha pasado la princesa y eso. Este espectáculo es para todo público. Los adultos también disfrutan. Con las ocurrencias de los payasos. De los acróbatas, como esta chica que hizo diferentes trucos con un enorme cubo. Y de los malabaristas, con sus ágiles movimientos de manos. Siempre los adultos tenemos ese corazón de niño también, y hay que aprovecharlo al máximo también, ¿verdad? Hay que gozar. Vale la pena, el show está muy bonito. Y por supuesto no pueden faltar las coreografías de patinadores profesionales como esta. Son varios grupos que brindan una espectacular presentación. El más impresionante es este patinador con un traje LED. Sí, es bueno. ¿Te han gustado los artistas? Sí, Dieter. Esta casa de diversión está enclavada frente al Estadio Cuscatlán. Y sus funciones son de lunes a viernes a las 7:30 pm. Sábados y domingos en diferentes horarios. Atilio Urías, código 21.